ya alinearse. Contar con su presencia en un día tan importante para nuestra institución, puedo decir que nos llena de alegría y emoción. Ha sido un año de muchos desafíos y muy complicado económicamente para todo el país, producto de las bruscas variaciones en el ámbito de la macroeconomía. Nuestro cuartel pudo sortear muy bien todos los inconvenientes gracias al trabajo en el equipo de la Comisión Directiva y Cuerpo Activo, sin dejar pasar la oportunidad para agradecer a nuestra municipalidad y a de las localidades de Pampayasta Sur, Las Isletillas y Punta del Agua, y a todos los habitantes por el apoyo incondicional. Nos compran los locos, se asociaron 400 personas más a las 800 existentes y se aprobaron ordenanzas para colaborar con nuestra institución. Lo destacado nos da fuerza para continuar y nos da más responsabilidad para seguir respondiendo a todos nuestros vecinos. Estos logros hacen posible que hoy, con mucha alegría y satisfacción, estemos presentando la compra de un compresor última generación para la carga de los equipos autónomos, equipos de aire marca Coltrane, y que, si Dios quiere, en breve estaremos recibiendo nueva autobomba Mercedes-Benz Ateo 2004, que viene a reemplazar a nuestro querido y que nunca olvidaremos viejo móvil 5 Luis de Cana. Sin dejar de mencionar todos los cursos de capacitación que se realizan, herramientas y equipos que se adquieren para poder tener a nuestro cuartel a la altura de la exigencia de la sociedad actual. Pero hoy es el día en el cual se festeja y se reconoce a las personas más importantes y que hacen posible la vida de esta institución, nuestros queridos bomberos. Y al momento de preparar estas breves palabras, buscaba cómo expresar todo lo que ellos hacen y representan. Encontré en un párrafo del discurso del fallecido presidente Fiat, Sergio Marchionne, quien salvara a la empresa Fiat de la quiebra. El ejemplo que quiero destacar de todos ellos. Marchionne expresaba que hoy vivimos en la época de los derechos: el derecho a un puesto fijo, al salario garantizado, a trabajar en casa, el derecho a gritar, a marchar y el derecho a pretender. Los derechos son macrosantos y tienen que ser protegidos. Pero si seguimos viviendo solo de derechos moriremos. La nueva generación vive en una especie de pasividad que es perversa e involutiva. Por eso cree que tenemos que volver a un sano sentido del deber, a la conciencia que para tener también hay que dar. Se necesita descubrir el sentido y la dignidad del compromiso y el valor de la contribución que cada uno puede dar al proceso de construcción del hoy, pero sobre todo el mañana. Este discurso me hizo pensar y me di cuenta que ustedes, nuestros bomberos, además de salvar vidas y poner en riesgo su vida, son el ejemplo a seguir, ya que lo que logran es por todo lo que dan. Tiempo de su trabajo, tiempo que sería para su familia, ocio o amigos, no solo cuando suena la sirena, sino viajando fines de semana a capacitarse o viniendo al cuartel a colaborar, haciendo honor a su lema: sacrificio, valor y abnegación. Para ir terminando, quiero felicitar a nuestros aspirantes menores por dejar fluir su vocación y alimentar la pasión de ser bomberos. A todos los miembros de comisión que aportan su grano de arena para permitir crecer a nuestra institución. Y por último, decir muy fuerte, ¡feliz día, bomberos! Hace poco tiempo era la persona que recibe ese primer llamado. Hoy su tarea es reemplazada por bomberos que hacen la tarea de cuartelero. Pero durante mucho tiempo estuvo con su familia viviendo aquí, en la casa del cuartel, de turno de guardia las 24 horas del día. Muy buenos días, querido jefe de nuestro cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad de Arnaldo, estimado colega Iván Di Llorio,
de Pampa Yasta Sur, querido colega de Punta del Agua, Daniel Cabrera, autoridades de esta comisión, los bomberos voluntarios, Hernando, autoridades de mi equipo de gobierno, nuestros soberanos, por sobre todo nuestro cuerpo activo, los bomberos voluntarios, abanderados, directores, autoridades de las distintas instituciones, al público en general. Es difícil iniciar unas palabras después de momentos de emoción que tienen que ver con tantos años dados al servicio de nuestra ciudad y de la región, con la emoción de María Elena y también con la emoción de cada uno de los ascensos que año tras año seguramente es la carrera que van haciendo nuestros bomberos voluntarios y también de la escuela. Pero recién escuchaba muy atentamente al querido presidente, a Daniel, y la verdad que eligió un texto muy importante que habla de los derechos, ¿no? Pero también de las obligaciones y cómo nosotros aportar para tener derecho después de recibir la protección, el servicio que nuestros queridos bomberos nos brindan todos los días y nos dejan un poco más tranquilos a las horas de las adversidades. Y por sobre todo le quiero hablar a los chicos, a los abanderados, a los alumnos, que son ellos los encargados de llevar el mensaje, de hacerle entender al resto de sus compañeritos que quienes están aquí al frente no son personas normales, ciudadanos normales. Son ciudadanos que todos los días dejan algo de lo suyo para entregárselo a los otros, al resto. No son ciudadanos que pasan por la vida porque sí, encontraron una vocación, como decía Mónica, ¿no? Y veo en ellos estudiantes como ustedes, trabajadores como los papás de cada uno de ustedes, profesionales, porque la verdad que dificulto que en los cuerpos activos de bomberos voluntarios de todo el país estén integrados y no hayan abandonado nunca, a pesar de haberse recibido y tener una profesión, seguir esta carrera vocacional tan, tan importante y compleja como es brindar hacia el prójimo lo que ellos saben hacer, que es cuidarnos, que es salvaguardar nuestras vidas y estar en nuestra protección permanentemente. Chicos, este grupo de bomberos voluntarios son quienes se hacen cargo de nosotros, quienes se hacen cargo de nuestra seguridad en el momento de los accidentes, quienes se hacen cargo en los momentos en donde tenemos inclemencias climáticas y sufrimos peligros de inundaciones. Y por allá lo veo a Daniel Cabrera, si lo sabremos, y lo veo aquí a Jorge también, Yamul, intendente mandato cumplido. A veces esa tranquilidad que por ahí nos da a nosotros que estamos a cargo de estas ciudades, el tener la posibilidad de contar con un equipo que lo saben todo, que tienen una preparación profesional importantísima y que dejan cada uno de ellos todo para que nosotros estemos bien y que estemos salvaguardados. Ese reconocimiento tiene que ver con generar nuestras obligaciones, generar el respeto por sobre todas las cosas, de que cuando los vemos en la calle, cuando los cruzamos en el almacén, sepan que cada uno de ellos son personas, autoridades tan, tan importantes de nuestra ciudad, que los debemos respetar hoy y siempre. Que tengan un feliz día del bombero voluntario. Sepan también que son ustedes quienes generan
la mayor atención o salidas para dar servicio, casi el 85% de los servicios que se dan en todo el país lo hacen los cuarteles de bomberos voluntarios. Y el 100% de lo que reciben en subsidios, de lo que reciben en distintas maneras o por los gobiernos provinciales, por los gobiernos municipales, por el gobierno nacional, está destinado a mejorar su infraestructura. Fíjense, chicos, si es dar. Así que tengan un excelente día y vivan nuestros bomberos voluntarios. ¡Feliz día! Cada año se va haciendo, como quien dice, más larga la carrera y se va viendo cómo la semilla que vamos sembrando con el tiempo, que son aspirantes que hoy, por ejemplo, han empezado en la escuela de aspirantes y hoy recibieron la distinción por 25, 15 años de servicio, es un verdadero orgullo, ¿no? Un verdadero orgullo poder seguir formando y tener gente que tenga ganas de formarse también como bombero. Bueno, y algo que ha marcado una diferencia en este año y que creo que ya está a nivel de todo el mundo, ¿no? Porque somos todos iguales, como lo dijo Mónica en el acto, las mujeres ya están presentes también sirviendo a bomberos. Sí, nosotros hemos iniciado el año pasado con la incorporación de aspirantes menores femeninos para ir también formándolos de chicos con el criterio de la función de la escuela de aspirantes y con el objetivo de que lleguen al día de mañana a formar las filas del cuerpo activo, ¿no? O sea, vemos tantos bomberos y vemos también tanta familia, ¿no?, que acompaña. Y para nosotros la familia es todo, o sea, porque nosotros somos conscientes de lo que le dejamos, lo que le quitamos a la familia para poder satisfacer nuestro gusto, porque yo siempre lo he dicho, nosotros los bomberos lo hacemos con gusto. El verdadero sacrificio para que nosotros seamos bomberos lo hace la familia, ¿no? Entonces, ¿a quién tenemos que agradecerle? Desde el más chico al más grande, agradecerle a la familia que lo esté apoyando para que pueda desarrollarse en esta profesión. Gracias, José, y muy feliz día del bombero. Estamos, Mati, muchísimas gracias. Buen día, ¿cómo estás, Mati? Bueno, Daniel, Punta del Agua muy ligado a Hernando, principalmente con el servicio de bomberos. Sí, sí, totalmente. No podíamos estar ausentes. Creo que es una fecha linda para poder reconocerle todo lo que ellos hacen, ¿no?, por nosotros, por la comunidad, por la zona rural, y la verdad que, bueno, queríamos estar presentes acompañándolo en este acto, ¿no?, que hacen año a año. Bueno, Daniel, obviamente desde la comuna el apoyo y por supuesto todo lo que se puede brindar a nuestros bomberos. Totalmente, totalmente. Nosotros somos parte, como bien decían, junto con las comunas vecinas de Isletilla, Pampayasta Sud y la Municipalidad de Hernando, somos parte de una ordenanza o resolución que hicimos en conjunto para otorgar un porcentaje de lo recaudado en el patentamiento automotor para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Y aparte, bueno, uno está siempre tratando de apoyar en los demás eventos que hacen, las locros, y bueno, tratar de acompañarlo, porque la verdad que cuando nosotros los necesitamos, ellos siempre están, y la verdad que es de mucha ayuda para nosotros, porque no tenemos un cuerpo de bomberos, así que la verdad que es excelente el trabajo que hacen. Tantas veces que hablamos por teléfono, Elena, sí. Merecido, muy merecido reconocimiento el que te han hecho hoy, ¿eh? Muchas gracias, Matías. Yo no me lo esperaba, te juro, pero estoy feliz. Creo que cumplí con todo. Agradezco, son mi familia. No los voy a olvidar nunca, porque muchos años en el cuartel. Muchos años en el cuartel, acompañado por ellos. Me han ayudado en todo. José, lo que me ha enseñado José, no es una barbaridad. Aprendí tantas cosas. A ustedes, que estábamos ahí con ustedes en la radio. Pero bueno, estoy más que agradecida, sorprendida.
Y bueno, acá se me fue mi compañero y bueno, tuve que abandonar yo también, vieron muchos años y me fui a mi casa a descansar un poco. Pero no, esto no me lo olvido nunca. Nunca, quizás, el resto de mi vida. Quizás son esos ojitos emocionados, pero te delatan de que vas a seguir estando. Voy a estar, si ya saben ellos que yo estoy para lo que me necesiten, así que vengo acá a verlos todos. Pero siempre hay un mate. Siempre mate, en mi casa lo mismo, van, tomamos mate, pero qué sé yo, esto era mi vida esto, es mi vida, los chicos son mi familia. Te iba a decir justamente, llegó a ser una familia para vos. Una familia es, y lo voy a llevar siempre, eso decir que es una familia, porque me enseñaron mucho y me acompañaron mucho. Así que les agradezco a todos de corazón, porque han hecho mucho por mí, y no sé si esto está tan merecido, pero bueno, espero que sí, por un reconocimiento muy, muy hermoso que no lo esperaba. Así que bueno, a seguir para adelante y ayudarlos a los chicos en lo que necesiten de mí, acá voy a estar. Feliz día para vos también, porque ya sos como un bombero. Sí, falta subir al camión, nomás llevar el mate y se va el mate. Gracias. Gracias, Matías, a vos. Mateo,